Así que nuestro plan es destruir el famoso planeta blanco. Sí, tenemos que hacerlo para que el demonio negro gane la carrera ecuatorial esta vez. Por supuesto, si nosotros le damos una pequeña ayuda, mi querido Kill. Entiendo, patrón. Hagámoslo esta noche, lo tengo todo resuelto. Capítulo 8, el planeta blanco. Muy bien, Conrad, ahora trata de acelerar. Sí, profesor. Dale más potencia. Voy. Astro, ¿cómo está la rotación de la fuente de potencia? Todo normal. Tenemos una excelente máquina y vamos a ganar la carrera este año también. Gracias, profesor. El planeta blanco es como mi hermano. Me gusta mucho que lo alaben. Claro que sí, muchacho, te entiendo. Como que fue tu padre quien construyó la máquina, de manera que es como si fuera tu hermano. Conrad, debemos irnos, es hora de almorzar. El planeta blanco es genial, ganaré otra vez este año. El profesor Elefante lo dice también. Entonces quiere decir que si no ganas será culpa tuya, ¿verdad? Del piloto. Ah, qué simpática. Espérame. Profesor Elefante, ¿quiere quedarse a cenar? Sería un gran placer. Sí, quédese, por favor. Nos daría mucho gusto, profesor. Así podrá hablarnos más sobre nuestro padre. Bueno, su padre era un gran ingeniero. Fue un gran privilegio trabajar con él. ¡El planeta blanco! ¡Cúbranse! ¡Conrad, cuidado! ¡No! ¡Tengo que salvarlo! Conrad, yo sacaré de ahí al planeta blanco. Está totalmente destruido. ¿Quién pudo hacer tal cosa? ¿Quién? Yo quiero mi planeta blanco. No ganaré esa carrera. De perder esa carrera, prefiero morir. ¡No! Por favor, no hagas dramas. Tú me preocupas más que el planeta blanco. ¡Cálmate! Meche, tú no sabes lo que significa para mí ese planeta blanco. No me entiendes, hermana. No, planeta blanco. Profesor Elefante, ¿no podemos hacer algo para repararlo? Es muy difícil. Es difícil por el cerebro electrónico. Es muy delicado. No existe otro igual y no podemos construir otro en tan poco tiempo. Entiendo. Pero hay una forma. Podríamos usar tu cerebro electrónico en el planeta blanco, solo por esta carrera. ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Seré un autorrobot! Bueno, pues casi hemos terminado. Solo falta hacer una conexión. ¿Qué te parece, Astro? ¿Está bien tu cerebro electrónico? Sí, perfecto. Profesor, tengo que hablar con usted. Esta es la partida de la carrera en torno al Ecuador. La competencia va a empezar. La idea es correr alrededor del mundo. Las reglas indican que los competidores no deben alejarse a más de 2 millas del Ecuador, ni a más de 5 millas del suelo. Y ahora, la banda de los robots. En cuanto terminen su número, empezará la carrera. La competencia se transmite vía satélite 194 a todo el mundo. 10 minutos para la salida. ¿Cuál es la mejor escudería del mundo? Todos los competidores han pasado rigurosas pruebas, pero hasta ahora no hemos visto al planeta blanco 5 veces campeón de esta carrera.
Se acabó el planeta blanco. Ahora sí el demonio negro ganará la carrera. Sí. ¿Qué es eso? Ahí lo tienen, el planeta blanco. La máquina del siglo que busca su sexto título consecutivo. ¿Quién? Sí, patrón. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede estar en la meta el planeta blanco? No lo entiendo, patrón. Yo me deshice de él. Estoy seguro de que lo destruí. Está bien, lo que quiero que hagas es vigilar a ese planeta blanco, pase lo que pase. Tienes que destruirlo. Entendido, patrón. Profesor Olefante, gracias a usted he podido participar. Qué extraño. Meche no está. Quizás aún está enojada. Y ahora, damas y caballeros, la salida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Arranca! ¡Ha ocurrido un accidente terrible! ¡Es un terrible accidente! ¡Hay un incendio en la pista! ¡La partida es una catástrofe! El demonio negro está en primer lugar, Guadamur en segundo, el Otus en tercero y la araña en cuarto. Pero aún no vemos al planeta blanco. Pero hablando de él, ahí lo tenemos, está avanzando. Vas muy bien, Astro. Eso es, perfecto. Los primeros autos se acercan a Melanesia. El demonio negro que ocupó el segundo puesto hace un año sigue en la delantera, seguido por Guadamur, el Otus y la araña. El planeta blanco lo sigue, pero perdió mucho tiempo en la salida. Satélite 194 fue desconectado. ¿Qué vamos a hacer? Debemos solucionar esto de inmediato. La censura no aprobaría lo que vamos a hacer. Eso es cierto. Muy bien, ahora el siguiente paso. La orden. Queremos pedir una disculpa ya que tenemos un pequeño desperfecto. Parece que el satélite 194 fue destruido y aún no conocemos la causa. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¡Es muy raro! Bien, llegarán en cualquier momento. Aquí vienen. Bien, eso es, demonio negro. Así. Sería malo que nos encontraran. Sí, descendamos. ¡A la orden! ¡Ay, espérenme! Es
Escúchenme, cuando llegue el planeta blanco subiremos a atacar. ¡Prepárense! ¡Los tenemos en la mira! Muy bien, ahora subamos a la superficie, muchachos. ¡Dije que subiéramos, no que bajáramos! ¡Arriba, arriba, que no entienden! ¡Todavía no nos movemos! ¿Nos acaba de rebasar algo? Sí, sí, ya lo oí. ¡Pagarás muy caro por esto! ¡Pero esto es increíble! Mecánico. ¿Ah? ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Ah! ¿Ah? ¿El pulpo mecánico desapareció? ¡Estoy salvado! Debo darme prisa. Astro se ha quedado inmóvil. S.O.S. de Astro, ¿qué diablos estará pasando? Patrón, disculpe la interrupción, pero hay más problemas. El monstruo mecánico fue destruido. ¡Ay, no! Está bien, preparen la siguiente operación.
Me alcanzó, peor para él. A ver a quién te sabe esto. Así que piensas que es fácil, ¿eh? ¿Te das por vencido? Te saldrás con la tuya. No creas que te voy a dejar pasar. Muy bien, si así lo quieres. ¿Por qué no te rindes? ¿Por dónde se fue? ¡Oh, es imposible! Está bien, no creas que estoy acabado. ¡Ay, demonios! ¡Lo logré! Skill, no puedes hacer nada bien. Vayamos al siguiente paso. ¡Ah, qué bien! El planeta blanco en primer lugar. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Torpedos nucleares! ¡Conrad, alerta! ¡Ten mucho cuidado! ¡Conrad! ¡Han lanzado torpedos contra el planeta blanco! ¡Van a explotar en el punto B! ¡Cambia de curso! ¡A un lado! Así que tú eres el que me está causando problemas. Si rebaso el punto B antes de la explosión, ganaré. Muy bien. Los controles no responden. Será mejor que no me contraríes más. ¡No! ¡Debo ir más rápido! ¡Está acelerando por su cuenta! ¡Se mueve solo! ¿Qué es lo que pasa? ¡Tengo que hacer algo! Vamos, hermanito, no puedes fallarme ahora. Tienes que resistir, solo un poco más. ¡Oye, no seas tan brusco! Astro, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Debe
Debes tener más cuidado, Conrad, o destruirás a Meche. ¿Qué estás diciendo? Cuando tu padre construyó al planeta blanco, hizo un cerebro electrónico de repuesto y usó el cerebro para hacer un robot muy especial. ¿Cómo? Entonces, ¿quieres decir que esto...? Sí, ella es tu hermana Meche. Es un robot, ¿no lo sabías? Ella nos dijo que quería dirigir el planeta blanco. Es lo que ella decidió. Entiendo. Ella lo hizo para salvarme. Y a esa velocidad, por su cuenta, rebasó todos los límites. Meche, gracias. Adiós.